para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor amado. 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 Te alabamos a ti. 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 Gloria a tu nombre. 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 Gloria a tu nombre para siempre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre para siempre. Gloria a tu nombre para siempre. Gloria a tu nombre para siempre. Aleluya. 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 Alabado sea Dios. 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 Para la gloria de tu nombre. 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 Gracias, poder de Dios. Gracias, poder de Dios. Gracias, poder de Dios. Mi necesidad me trae delante de ti. Mi necesidad me trae delante de ti. Mi necesidad me trae delante de ti. Mi necesidad me trae delante de ti, Dios mío. Vengo a adorarte. Vengo a adorarte. Vengo a bendecirte. Vengo a bendecirte. Vengo a dar la gloria a ti. Vengo a dar la gloria a ti. Vengo a dar la gloria a ti. En la compañía de mi familia. En la compañía de mi familia. Para la gloria de tu nombre. 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 Y unidos con tu pueblo. Y unidos con tu pueblo. Unidos con tu iglesia, Señor amado, a través de la fe. Unidos con tu pueblo. Unidos con tu iglesia a través de la fe, Señor amado santo. Bendito, bendito, bendito eres tú. Bendito, bendito, bendito eres tú. Bendito, bendito, bendito eres tú. Condúcenos en ti. Condúcenos en ti. Te creamos a ti. Te creamos a ti. Dobleguemos nuestra vida, nuestro orgullo a ti. Dobleguemos nuestra vida, nuestro orgullo a ti, Dios mío santo. Y humillamos nuestra vida a tus pies. Y humillamos nuestra vida a tus pies, Señor amado. Y tú nos levantarás. Y tú nos levantarás. Y tú levantarás la iglesia. Y tú levantarás cada familia. Y tú levantarás cada hogar, Señor amado. Si nos humillamos a ti. Si nos humillamos a ti. Para la gloria de tu nombre. 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 Gracias, Dios de poder. Gracias, Dios de poder. Gracias, Dios de poder. Gracias, Dios de poder. Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo a ti. Te alabo, te alabo, te alabo a ti. Te alabo, te alabo, te alabo a ti. Y doy la gloria a tu nombre. Y doy la gloria a tu nombre. Y cada día perfeccionemos nuestra alabanza delante de ti. Y cada día perfeccionemos nuestra alabanza delante de ti. Para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre. Y cada uno nos afirmemos en ti. Y cada uno nos afirmemos en ti, Señor amado. Para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre. Leamos de tu palabra. Leamos de tu palabra, amado Dios. Cada uno leamos de tu palabra. Y cada uno, Dios mío, podamos comprender, tengamos la lucidez de tu Espíritu Santo. Para escudriñar tu palabra, Dios mío. Para aprender de tu palabra, Señor amado. Para ser lavados en agua pura, Dios mío. Y nacer de tu Santo Espíritu, Dios mío.
para ser conforme tú quieres, para ser conforme tú quieres, Señor amado, y nuestra fe sea firmada en ti, y nuestra fe sea firmada en ti, amado Dios, la fe de mi casa sea firmada en ti, la fe de mi casa sea firmada en ti, la fe de tu pueblo, de tu iglesia sea firmada en ti. Donde quiera que estén, donde quiera que estén, Señor amado, sean afirmados en ti. Y cada uno podamos clamar a ti. Y cada uno podamos clamar a ti, Señor amado. Y elevar nuestro culto de adoración a ti. Y elevar nuestro culto de adoración a ti. Para la gloria de tu nombre. 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 Hay poder en ti. 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 Aleluya, gloria a Dios. 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 Padre, clamamos por tu pueblo. Padre, clamamos por tu pueblo. Clamamos por el debilitado. Clamamos por el debilitado. Clamamos por el enfermo, Señor amado. Clamamos por el enfermo, Señor amado santo. Que sea tú obrando sanidad. Que sea tú obrando sanidad, Señor amado. Por el que no tiene fuerzas. Por el que no tiene fuerzas, Señor amado, reciba fuerzas tuyas. Por el que no tiene fuerzas. Por el que no tiene fuerzas, Señor amado, reciba fuerzas tuyas. Para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, para tu alabanza, por el que divaga de corazón, Señor amado, afírmale en ti, por el que divaga de corazón, Señor amado, perdónale y afírmale en ti. Y afírmale en ti, amado Dios de los cielos, para gloria de tu nombre, 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 para gloria de tu nombre. Gracias a Dios de poder, gracias a Dios de poder, gracias a Dios de poder, gracias a Dios de clemencia, gracias a Dios de misericordia, y gracias por esta mañana que nos concede para adorarte, para bendecirte a ti, Dios mío. Para elevar nuestro culto a ti, para elevar nuestra oración a ti, Dios mío, y rogando, Dios mío, por los demás grupos, y rogando a ti, Dios mío, por los demás grupos, pidiéndote a ti que tú lo guardes, pidiéndote aquí a ti que tú lo guardes, Dios mío santo, te lo ruego, Señor amado, te ruego por el grupo de Corraleja, Dios mío, te ruego por el grupo de Corraleja, Dios mío, bendice a tu pueblo allí, bendice a tu pueblo allí, bendice a tu siervo que le pastorea. Bendice a tu siervo que le pastorea juntamente con su esposa, Señor amado. Guárdales en ti, guárdales en ti. Tu pueblo se une en búsqueda de ti. Tu pueblo se une allí en búsqueda de ti. Para la gloria de tu nombre, fortalécele, fortalécele, fortalécele en ti, Dios mío santo. Podamos entender la situación, podamos entender la situación, puedan entender la situación, Señor amado santo. Y nos reunamos a adorarte, a bendecirte, a glorificarte, Padre Santo, a dar alabanzas a ti, Dios mío. Bendice el grupo de la central, bendice el grupo de la central y la perla, Dios mío santo. Bendice a tu sierva que ministra allí, bendice a tu sierva que ministra allí. Dale la gracia y la capacidad, Dios mío santo, de ayudar a este pueblo. Dale a tu sierva la gracia y la capacidad de ayudar a este pueblo, Dios mío. Bendice a tu esposo, su niña, Señor amado, y obres ahí conforme sea tu gracia. Y obres ahí conforme sea tu gracia, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Dios mío, bendice el lugar de Tocaima, Señor amado. Bendice la iglesia en Tocaima, Dios mío. Fortalécela en ti, fortalécela en ti. Bendice a tu siervo que le ministra. Bendice a tu siervo que le ministra juntamente con su esposa, Señor amado. Obres en tu siervo y ayúdalo. Obres en tu siervo y ayúdalo, Dios mío. Lo has puesto como líder de la misión, Señor amado. Bendice a tu siervo y ayúdalo. Bendice a tu siervo y ayúdalo, Dios mío. Y prospéralo en ti, bendito Padre. Bendice al grupo de Apulo, Dios mío. Bendice a tu siervo, a tu sierva, Dios mío. Bendice mi vida misma y mi esposa, Señor amado, que ministramos allí, Dios mío.
Danos la gracia y la capacidad, Dios mío, para poderles ayudar, para poderles ministrar, para poderles conducir, Señor amado, para la gloria de tu nombre. Tú afirmes este grupo, tú afirmes este grupo para la gloria de tu nombre. Y ellos se levanten a clamar a ti, se unen en oración en sus casas, Dios mío. Se unen en oración en tu casa, Dios mío, para la gloria tuya, para la gloria tuya, para la gloria tuya. Señor amado, bendice a tu siervo David. Señor amado, bendice el grupo de Jerusalén. Obras en este grupo allí. Obras en este grupo allí, Dios mío. Conforme sea tu gracia, Señor amado. A tus siervos que están en el campo, Dios mío. Bendícelos y prospéralos. Bendice la esposa de tu siervo y ayúdalos, Dios mío. Y ayuda a tu siervo, Señor amado. Y lleve pan de vida para tu pueblo allí. Y lleve pan de vida para tu pueblo allí, amado Dios. Y tu pueblo en Jerusalén sea fortalecido. Y tu pueblo en Jerusalén, Dios mío, sea aumentado. Para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre, amado Dios de los cielos. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Padre, bendice el grupo de Guayaquil. Padre, bendice el grupo de Mesa de Ir. Señor amado, bendice a tu servo Mauricio allí, juntamente con tu esposa, con tus hijos, Dios mío. Prospérelos en ti y ayúdalos, Dios mío. Prosperes en tu grupo allí. Prospera, Dios mío, a tus siervos que se reúnen allí. Únelos en tu gracia y ayúdalos. Y levántalos en victoria. Y levántalos en victoria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre, amado Dios. Padre, bendice a tu siervo Pedro. Bendice el grupo de Girardot. Bendice la esposa de él, Dios mío. Bendice, Señor amado, el grupo de la Tebaida, de Ibagué, Señor amado Santo. De la Espinal, Dios mío, donde tu siervo ministra, Señor amado. Bendice a tu pueblo allí. Bendice a tu grupo. Bendice a tu grupo. Levántalo, 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 sentí, Dios mío. Levántalo, 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 sentí, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Y bendice cada lugar donde tu siervo ministra, Dios mío. Y bendice cada lugar donde tus siervos van a ministrar, Señor amado Santo. Sean prosperados por tu mano. Sean prosperados por tu mano, Dios mío. Señor amado, bendice a la junta directiva. Señor amado, bendice a la junta directiva, Dios mío. Y bendice a tu siervo Juan, Dios mío, como presidente de la misión, Dios mío. Bendice a tu siervo y ayúdalo. Y condúcelo y guíalo, Señor amado, para la gloria de tu nombre. Y bendice a cada hermano, cada hermana, Dios mío, que está en este ministerio, bendito Dios de los cielos. Prospéralos, prospéralos, prospéralos en ti, bendícelos, Dios mío, y dale la gracia y la capacidad para ministrar, Señor amado Santo, conforme a tu bendita gracia, conforme a tu bendita gracia, para la gloria de tu nombre. Y juntos como un solo hombre, amado Dios, nos unamos para clamar a ti. Nos unamos para interceder a ti, Dios mío santo, los unos por los otros, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Gracias, poder de Dios, gracias, poder de Dios, gracias, poder de Dios. Padre mío, la unción de tu Espíritu Santo sea en nuestra vida. Padre mío, la unción de tu Espíritu Santo sea en la iglesia cada día más y más. Y vaya un aumento, y vaya un aumento, Señor amado santo. Y se manifiesta en cada uno. Se manifiesta en los jóvenes, en los niños, en los adultos, en los ancianos, Señor amado. Para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a buscarte, Dios mío, a ser revestido de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a buscarte, Dios mío, a ser revestido de tu Espíritu Santo, Señor amado. A ser lleno de tu Espíritu Santo, Dios mío. A ser lleno de tu Espíritu Santo, Dios mío. Se cumpla esa promesa en nuestra vida. Se cumpla esa promesa en mi casa, bendito Dios. En tu pueblo, en tu iglesia, Señor amado. Para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre. Tú seas manifiesta en nuestra vida. Tú seas manifiesta en nuestra vida, amado Dios. Señor Espíritu Santo, seamos espirituales. Señor Espíritu Santo, seamos espirituales, Dios mío. Bendito, 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 bendito Dios.
Pensemos en las cosas de arriba. Pensemos en las cosas de arriba. Pensemos en las cosas espirituales. Andemos, Dios mío, conforme tú quieres. Andemos, Dios mío, conforme tú quieres. Para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre. Sean sanados nuestros pensamientos en ti. Seamos personas espirituales. Seamos personas espirituales. Tu iglesia, seamos espirituales. Tu iglesia, seamos espirituales, Señor amado. Para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre. Disipa de nosotros toda tiniebla. Disipa de nosotros toda tiniebla. Disipa de la iglesia toda tiniebla. Disipa de la iglesia toda tiniebla, Señor amado santo. Quites todo miedo, todo temor, Dios mío santo. Y adoremos tu nombre. Y adoremos tu nombre. Y aprendamos a esperar en ti. Y aprendamos a esperar en ti. Y aprendamos a esperar. Gracias, bendito Dios. Señor mío, nos edifiquemos en ti. Señor mío, nos edifiquemos en ti. Señor mío, mi casa se edifique en ti. Señor, seamos parte de ese edificio tuyo. Para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre. Y gracias por esta oportunidad, Señor Santo, que tú nos concedes para bendecirte a ti, para adorarte a ti, para dar glorias a ti. Alabado tú eres. Gracias, muchas gracias, Señor, por lo que tú gracias, nos concedes, Señor, en esta aleluya, mañana, Señor. Aleluya. Bendito estar el Padre. Buscando de tu rostro. Bendito Jesús. El Hijo. Gracias, y bendito el Espíritu Padre. Santo. Aleluya. Aleluya. Amén. Vamos a cantar para Dios en el nombre del Señor Jesús los himnos de introducción. Amén. Amén. El Cordero sangre vertió, fue para darnos el perdón. Ven Altísimo a librarnos y adelante con valor. Y adelante con valor. Oprimida fue por el pecador infiel, mas perdóname, Jesús, que hoy llegamos a tus pies, que hoy llegamos a tus pies, los pies descalzos. Pero santos pisaron justicia y luz, paz divina que en Jesús encontró el pecador al pie de su por seguir el mundo cruel, sabiendo que solo en él gozar me puedo yo, gozar me puedo yo. Ante la belleza celestial y Jesús allá sentado en su augusto tribunal, en su augusto tribunal. Poema santo y sagrado que Cristo nos ha dejado para que nos gocemos en él, porque él es nuestra única salud, vida y luz. Amén. No hay otra luz resplandeciente que el Redentor, mi buen Jesús. No hay otra luz.
nombre grande en este mundo que pueda darnos la salvación. Yo soy la luz, tú eres la sal. Si tú me amas, tú lo dirás. Solo tu Cristo, tu Redentor, que siempre amas al pecador. Yo soy la luz, tú eres la sal. Si tú me amas, tú lo dirás. Solo tu Cristo, tu Redentor, que siempre amas al pecador. Cuando subí al monte Calvario, me seguían, me iban llorando. Yo muy gozoso iba cantando, porque terminaba la obra que mi Padre me había dado. Cuando subí al monte Calvario, me seguían, me iban llorando. Yo muy gozoso iba cantando, porque terminaba la obra que mi Padre me había dado. Bendito el Padre. Bendito Dios. Bendito el Hijo. Y bendito el Espíritu Santo. Gracias por esta oportunidad que nos regalas en esta mañana para adorarte a ti, para bendecirte a ti. Y nos unimos en adoración con tus demás siervos a la distancia, Señor amado, que también están ministrando a ti, adorando tu nombre, Padre Santo. Gracias, mi Señor. Para ti cantamos en esta hora, bendito Padre, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a cantar para Dios en el nombre de Jesús el himno 268. 268. Fuego divino, clamamos a ti. Cantemos a nuestro Dios. Fuego divino, clamamos a ti. Ven de lo alto, desciende aquí. Ven y despiértanos con tu fulgor. Ven y avívanos con tu calor. Venga del cielo, bendito fuego. Venga poder celestial. Venga del cielo, bendito fuego, ven llama pentecostal. Baja Espíritu Consolador, baja y llénanos de santo amor. Baja conforme lo dijo Jesús. Danos poder, vida, gracia y luz. Venga del cielo, bendito fuego. Venga poder celestial. Venga del cielo, bendito fuego. Ven llama pentecostal, arde mi alma, oh llama de amor, arde en mi pecho y dame valor, arde y consume los restos del mal, oh no demore el fuego celestial. Venga del cielo, bendito fuego, venga poder celestial. Venga del cielo, bendito fuego, ven llama pentecostal. Aleluya, sean bienvenidos a esta
reunión, tengan la bondad y se sientan. Y hay oportunidad de presentar dos canciones de sus himnarios a nuestro Dios en el nombre del Señor Jesús. Miren, estamos cantando para Dios. Amén. Por lo tanto, lo hacemos con gozo y con alegría. Amén. Para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, presento el santo himno número 26. Himno 26. Cantemos a nuestro Dios en el nombre del Señor Jesús. Amén. 26, amén. Pero queda Cristo. Cantemos. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Y Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque el temor y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta, pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor y Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Aleluya. Para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial, en nombre del Señor Jesús, ofrezco el santo himno 185. 185, cantamos a nuestro Dios en el nombre del Señor Jesús. Seguidamente también cantamos dos coros. Amén. Vida nueva encontré, 185. Cantemos. Amén. Ya mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Ya mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Yo me rindo a los pies de Jesús, mi Señor, porque fui un infiel pecador. Yo me rindo a los pies de Jesús.
cruz, mi Señor, porque fui un infiel pecador. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti. Ven a Cristo y salvo serás. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti. Ven a Cristo y salvo serás. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Aleluya. Para honra, gloria y alabanza de mi Padre Celestial y el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, el santo coro, santifícame, Señor, ahora. Cantamos a nuestro Dios en el nombre de Jesús. El santo coro, santifícame, Señor, ahora. Amén. Santifícame, Señor, ahora. Santifícame, Señor Jesús. Santifícame, Señor, ahora. Santifícame, Señor Jesús. Dame tu poder, yo quiero vencer. Con tu Santo Espíritu, Señor Jesús, dame tu poder, yo quiero vencer. Con tu Santo Espíritu, Señor Jesús, santifícame, Señor, ahora. Santifícame, Señor Jesús. Santifícame, Señor, ahora. Santifícame, Señor Jesús. Dame tu poder, yo quiero vencer. Con tu Santo Espíritu, Señor Jesús. Dame tu poder, yo quiero vencer. Con tu Santo Espíritu, Señor Jesús. Aleluya. Para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, ofrezco el santo coro, santo, santo, dicen los querubines. Santo, santo, dicen los querubines, cantemos para Dios en el nombre del Señor Jesús. Seguidamente leemos de la palabra del Señor. Amén. Amén. Cantemos. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es el Señor Jehová. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es el Señor Jehová. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Aleluya, puestos en pies,
Y vamos a leer para la gloria de Dios en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer el Santo Salmo 20. Amén. Vamos a hacer, antes de poner la lectura, y hago un llega a la oración. Aleluya. Santo Salmo 20. Amén. Aleluya. Antes de poner la lectura y oro individual. Bendito sea el Padre, bendito sea el Hijo y bendito sea el Santo Espíritu de Dios. Señor, estamos delante de ti para adorarte, para glorificarte, para bendecirte y para elevar ofrenda leída a ti de tu palabra para la gloria de tu nombre. Señor, muchas gracias porque nos lo concede. Muchas gracias por esta oportunidad, Dios mío. Lo hagamos con buen deseo, de buena manera, de todo corazón, Señor amado, porque es para la gloria de tu nombre, Señor Santo, y tú lo mereces todo. Ayúdanos, Dios mío, cada día a esforzarnos para agradarte a ti, para bendecirte a ti y para que se cumpla tu santa voluntad en nuestra vida. Bendito Dios. Gracias, Señor. Para tu gloria lo leemos, Padre, en el nombre del Señor Jesús y con la unción de tu Santo Espíritu. Aleluya. 20. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de Jehová. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora clamamos que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Ellos cabían y caían, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Juntos. Salva a Jehová, que el rey nos oiga el día que lo invoquemos. Aleluya. Y vamos a Segunda de los Corintios, el capítulo 1. Y vamos a leer los versos del 2 al 7. Segunda de los Corintios, capítulo 1, los versos del 2, del 2 al 7, para la gloria de Dios, en el nombre del Señor Jesús. Y lo vamos a hacer en forma unida la lectura. Antes oramos a Dios presentando esta lectura bíblica. Soberano, yo muchas gracias. Gracias, Señor. Soberano, yo muchas gracias por cada momento que tú nos das para adorarte y para bendecirte y para glorificarte a ti, amado. Te pedimos en este momento que nos hables a través de tu palabra. Que sea la gracia, seas tú nuestro consuelo, seas tú nuestra esperanza, seas tú nuestra seguridad, Señor amado. Sea, Señor, tú revelándonos, guiándonos, y enseñándonos, mostrándonos, para la gloria de tu nombre. Lo que tú nos quieres enseñar en nuestro mañana, Señor. Alumbra el espíritu de cada uno, Dios mío, de los que habitamos en esta casa, de tu pueblo, de tu iglesia, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Y gracias, Señor amado, porque tú nos lo concedes. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Dos. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación.
Pero si somos asegurados para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en las divinas misiones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Bendito sea nuestro Dios, tenga la bondad y se sientan. Y damos nuevamente gracias a Dios porque nos concede esta oportunidad. Y leemos de la Escritura y dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y no solamente lo dice aquí para nosotros, sino para los demás grupos que también nos pueden estar oyendo. Amén. Y es la esperanza que cada uno tenemos. Tenemos la gracia de Dios. Y también tenemos la paz de Él. Debemos creerlo. Y tenemos también la consolación de nuestro Padre Celestial. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Cuando la Escritura dice eso, entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Esperar en Dios, confiar en Dios, aunque sea dificultosa la situación. Pero la Escritura dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Padre de misericordias y de toda consolación. Entonces, ¿de dónde viene nuestra consolación? De Dios. Y viene a través de su Hijo Jesús. Amén. Y como Él está metido en los hermanos, también los hermanos nos pueden dar consolación. O nosotros podemos dar consolación a otros. ¿Por qué? Porque Dios está metido en nosotros. Por eso dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. No es de unas pocas. No es de unas pocas misericordias. Es de toda la misericordia sobre esta tierra. Y de toda consolación sobre esta tierra. Gloria a Dios. Por eso tenemos que buscar refugio en Dios. Tenemos que buscar refugio siempre en Dios. Porque Él siempre nos va a ayudar. Siempre nos va a consolar. Y en la dificultad nos va a dar la salida. Cuando tenemos la salida, entonces tenemos consolación. Dios me respondió. Dios nos respondió a nuestra súplica. Dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Nosotros, cuando el hombre de Dios escribió esta palabra, de seguro que estaba en tribulación. Muchas de las enseñanzas o de las instrucciones del apóstol Pablo las escribió desde una cárcel o desde un lugar donde no podía salir. Pero él mismo dice que él estaba preso, pero que la palabra no estaba presa. Y Dios utilizó la manera de que lo que el hombre escribió saliera y por carta fuera a los diferentes lugares. No había la facilidad que tenemos hoy de comunicarnos los unos con los otros. No. Pero Dios hizo que esas cartas, esos mensajes, llegaron a las diferentes iglesias y también llegaron hasta nuestras manos. Por eso lo estamos leyendo hoy. Dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces eso es una cadena. Va pasando de los unos a los otros. Y todos tenemos que hacer ese trabajo. Esa labor. Recordemos, anoche leíamos un versículo y dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, nosotros que tenemos que divulgar el consuelo que recibimos de Dios, la esperanza que recibimos de Dios, la misericordia que recibimos de Dios, es lo que nosotros debemos comunicarle a los demás y hacer que esto crezca en ellos, para que el agua que viene del cielo, que su palabra no se detenga, sino vaya corriendo de a uno en uno. Por eso nos está diciendo aquí: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros
consolar a los que están en cualquier tribulación. Puede decir, yo también padecí eso, el Señor me ayudó, el Señor me consoló, el Señor me sanó, el Señor me dio fuerzas, por eso vengo a decirte que tú puedes salir adelante, porque Dios lo hizo conmigo. Dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces no importa la dificultad, no importa el problema, la situación que estemos viviendo, que esté viviendo en nuestro país, que esté viviendo el mundo entero, no importa. Nosotros estamos llamados a ayudar a otros. Estamos llamados a dar palabra de verdad a otros. ¿Por qué? Porque fuimos consolados con la consolación de Dios. Entonces no tenemos que ser nosotros envidiosos, sino al contrario, ser amigables. Así como Dios tuvo misericordia de mí, también tengo que ir a otro para que Dios también tenga misericordia de él. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones. En estos hombres antiguos salían de una dificultad y caían en otra. Y no habían salido de la una y caían en otra. Pero no pararon de continuar con su trabajo. Y nosotros de pronto no tengamos las mismas dificultades. De seguro que son menores. Pero hay que continuar nuestro trabajo, nuestro caminar hacia la gloria de Dios que nos está prometida. Y dice también la Escritura, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. Si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Sea que seamos bendecidos, es para bendición de los demás. O sea que seamos atribulados, aporreados, es para bendición de los demás. Siempre es una bendición. Bendito Dios para siempre. Y dice, y nuestra esperanza respecto, ¿de quién? De vosotros. Es firme. Y nuestra esperanza respecto de vosotros, dice, es firme. El hombre de Dios estaba confiando que esta iglesia iba caminando conforme Dios lo quiere. Y de igual manera nosotros tenemos una esperanza en Dios de que la iglesia está caminando con el Señor, de que los diferentes hogares se están levantando en el Señor, de que las diferentes familias se están uniendo en el Señor a través de esta dificultad que estamos pasando o que está pasando el mundo entero. Y el que no quería ver, de seguro está comenzando a ver. Por eso nos está diciendo, es nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces, como los demás oran por nosotros, nosotros que hacemos, también oramos por ellos. Oramos por la iglesia en el mundo entero. Oramos que Dios les ayude. Oramos que Dios les guarde. Oramos que haya palabra para el que quiera oír. Oramos que Dios utilice las diferentes maneras y formas para que la palabra de Dios corra. Debe ser nuestra oración y debe ser nuestra consolación. Saber que lo que nosotros sembramos hoy, otro le dará, la regará. Pero el que le da crecimiento es el Señor. Entonces, vuelvo y le leo la cita que yo le leí anoche. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice primero los Corintios 15:58. Por lo tanto, nos alentamos con estas palabras y damos gracias a nuestro Dios que nos concedió en esta mañana este momento para bendecirle y para glorificarle y para saludar también a nuestros hermanos que nos escuchan en el nombre del Señor Jesús. Bendito sea Dios para siempre. Puestos en pies, vamos a darle gracias a Dios por esta mañana que el Señor nos concede, nos regala, y por regalarnos la bendición de su santa palabra, que creámoslo,
es viva y eficaz, y hará en nosotros, y hará en la iglesia para lo que es enviada. Amén. Gracias, bendito Dios. Amado Padre Celestial, muchas gracias. Amado Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad que nos ha regalado en esta mañana. Y que como familia aquí, amado Dios, nos reunimos para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, bendito Dios. Pero unidos en el Espíritu con los demás grupos que también lo hacen, Señor amado. Adoramos y bendecimos tu nombre. Y damos la gloria a ti. Y damos la gloria a ti. Y damos la gloria a ti. Gracias, Señor, bendito de los cielos, porque podemos, Señor Jesús, estar, bendita consolación, Señor amado Santo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Padre, gracias, muchas gracias. Gracias, a ti. Gracias, adoramos, Señor de los cielos. Y cada uno de tus siervos reciba, Dios mío, de tu bendición, de tu santa misericordia, Señor amado. Y seamos prosperados en ti para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre y para tu alabanza, Señor amado. Que tu mano falte en cada uno, Señor amado. Que tu mano falte en cada uno, Señor amado. Tú fortalezca, Dios mío, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor amado, en los diferentes grupos. Avívalos, avívalos y avívalos en ti, Dios mío, a continuar adelante para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, gracias a Dios de poder, gracias a Dios de poder, gracias a Dios de poder, limpias cada hogar, Dios mío, limpias cada familia en los diferentes grupos, Señor amado, y tu abundante gracia permanezca ahí. Y tu abundante gracia, su amor, permanezca ahí y nos una. Una la iglesia, Señor amado, en cada grupo, en cada lugar, en Colombia, en el mundo entero, Dios mío. Nos una tu amor y gracia. Nos una tu amor y gracia. Muchas gracias, bendito Dios. Muchas gracias, bendito Dios. Muchas gracias, bendito Dios. Y ahora, Señor amado, recibimos tu abundante y rica bendición, bendito Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amado Dios, muchas gracias. Familia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Iglesia de Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde. Sean prosperados, mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Amén.